el Señor crea en ti cosas nuevas. Da vida a lo que todavía no recibiste. No tienes que tratar de entender lo que pasa a tu alrededor, sino de creer al Señor para recibir su promesa que es fiel y verdadera. En Romanos capítulo 4, versículo 17 dice: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Lo que Dios dijo a Abraham no fue en tiempo futuro, sino como algo ya cumplido en el presente: te hice padre de muchas naciones. Esto fue dicho cuando aún ni siquiera tenía un solo hijo. La verdad de Dios es irrefutable y totalmente verdadera. Por eso, cuando unimos la fe a lo que Dios dice, las cosas están hechas, son consumadas. Aun si no llegó el momento o si no lo estamos viendo, el Señor lo tiene resuelto para nosotros. Nuestra fe es probada y pulida de muchas maneras, para que sea cada vez más grande, firme y profunda. Es necesario perseverar e insistir en crecer y creer la palabra en oración, para que la duda sea disipada. Si nos aferramos firmes en la fe, nos ponemos de acuerdo con Dios, quedando listos para un milagro del Señor, quien puede crear cosas de la nada y dar vida a lo que aún no existe. Oremos así: Dios Padre, hoy me pongo de acuerdo a tu palabra, que es fiel y verdadera, para que sea hecha tu voluntad, no fijando la mirada en mis circunstancias, sino gozándome en que está hecho lo que me has prometido. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.